Policía Metropolitana de Cali. Me acompaña la señora personera del municipio de Candelaria. Me acompaña la psicóloga y la comisaria de familia. En este momento lamentamos esta situación en donde su hermano está intimidando con arma de fuego a los niños y a su cuñada o a la esposa de él. Entonces, ya se han agotado muchas etapas. Yo pude haber intervenido hace más de 2 horas, pero no queremos causar daño ni a su hermano ni a los niños. En zona rural del municipio de Candelaria, un hombre mantenía en contra de su voluntad, intimidados con arma de fuego, a su esposa y sus 4 hijos, niños entre los 2 y 14 años. Organizamos un puesto de mando unificado, móvil, improvisado, en donde cumplimos todos los protocolos de actuación frente a estas situaciones. Junto con la comisaría de familia, el equipo interdisciplinario, psicólogos, la personera del municipio, un equipo médico que estaba previsto con alertas en un hospital especializado de Cali y apoyados por una aeronave de la Policía Nacional para evacuar ante una situación de la que nunca esperábamos, como realmente logramos evitarlo a partir de una actuación articulada, de la mediación, de las comunicaciones, incluyendo hasta familia de esta persona. Finalmente terminamos ingresando y salvando las vidas de todos, porque son un componente familiar y no queríamos afectar ni siquiera a la persona que estaba arriesgando la vida de su esposa y sus propios hijos. Lo hemos logrado y hemos salvado la vida, que es lo que sabemos hacer los policías, los soldados de Colombia, de la mano de la institucionalidad, el Ministerio Público, la Comisaría de Familia, todo un equipo, también con el apoyo de la Alcaldía Municipal y de un equipo médico especializado plenamente articulado. Hoy somos victoriosos, y somos victoriosos porque sabemos salvar vidas todos los días. Esta persona se encontraba con un arma de fuego con capacidad de causar todo el daño, pero nunca lo miramos como un objetivo, porque detrás de todas estas situaciones hay enfermedades de salud mental, hay hechos irracionales en donde tendrán que ser tratados como se van a tratar a partir de este momento. Para esta persona que arriesgó la vida de su propia familia, enfrentarlo a la justicia y paralelamente un tratamiento médico de salud mental. Para los niños, toda la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y para la señora también un tratamiento psicológico especializado. Los policías hemos logrado el propósito a través de la articulación y el liderazgo de esta operación de alto impacto, porque salvamos vidas. De una operación de alta cirugía, porque logramos nuestro propósito, como fue, reitero, impactar, salvando a unos niños, a una mujer y a su propio agresor. Seguiremos demostrando que de la mano de la institucionalidad estamos para seguir protegiendo a Colombia.